Alrededor de 100 toneladas de residuos sólidos generará la presencia de comerciantes semifijos tolerados por el Ayuntamiento de Morelia para abastecer a los Reyes Magos y facilitar el cumplimiento de su objetivo. El próximo 6 de enero, dio a conocer José Luis Gil Vázquez, secretario de Servicios Públicos. Hablamos que tenemos 40 personas del área de residuos sólidos, 5 inspectores que estarán muy al pendiente de cuidar precisamente que estos oferentes de los diferentes tianguis, de los diferentes lugares, pues desde luego lleven sus residuos a los lugares que se tienen ya previamente establecidos para poder disponer y poder llevar estos residuos a su disposición final de manera adecuada. Se estará trabajando en lo particular en las inmediaciones del auditorio y lo que es el mercado de Independencia, que es el cúmulo más grande de comerciantes que vamos a tener. Estamos hablando que tendremos 8 vehículos trabajando ahí, 2 camiones de separados, hablamos de 2 carros de 3.5 toneladas, 2 unidades más de 2.5 toneladas y tendremos 2 patrullas ecológicas que estarán trabajando en este lugar. El operativo buscará el retiro de los materiales de desecho durante y posterior a la venta de juguetes y otros artículos correspondiente a la temporada de Reyes Magos, en hasta 9 sitios de la capital michoacana designados para esta actividad, así como evitar el abandono de residuos por parte de oferentes y sus clientes en las vialidades o accesos de negocios establecidos y viviendas particulares. La presencia de la Dirección de Residuos Sólidos en el resto de los tianguis con las plantillas de personal que ya tenemos dispuestas precisamente en cada una de las áreas, donde bueno, estaremos muy al pendiente precisamente, la vigilancia de estos 15 inspectores será su tarea, en la cual bueno, nosotros nos apoyaremos para poder garantizar que vamos a tener áreas limpias, áreas seguras, para que los Reyes Magos puedan realizar sus tareas correspondientes. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó